Bueno, ya le decíamos más temprano en este espacio, mañana 10 de septiembre se cumple un año del deslave en el Cerro del Chiquihuite que dejó 4 personas muertas. Entre las víctimas estuvo Mariana, de 20 años. A pesar de que ha pasado un año y todo, de verdad que duele como el primer día. Daría por esos 5 minutos de estar ahí y sacar a mis hijas. Don Gustavo aún olvida que con sus manos desenterró de los escombros a sus hijas Jessica y Mariana, después de que el Cerro del Chiquihuite se desgajó y sepultó su casa. Pero el destino le dio la sorpresa de solo rescatar a una con vida y encontrar fallecida la otra. El 10 de septiembre de 2021, este hombre trabajaba en su taxi, cuando uno de sus compañeros le avisó que su casa quedó bajo tierra. Estaba a 15 minutos y llegó en 7, porque sus pequeñas se habían quedado ahí. La escena impactó a don Gustavo, pero al escuchar que Jessica, su hija mayor, pedía auxilio, reaccionó de inmediato y se subió al montón de tierra para rescatarla de una losa que le cubrió la mitad del cuerpo, pero le faltaba una de sus hijas. Pasó media hora y su instinto le empujó para seguir la búsqueda de Mariana, la más pequeña. Excavó y a unos 4 metros ahí estaba. Yo les decía que había otra persona y no me hacían caso. Yo les decía a los de las brigadas que faltaba una, me faltaba mi otra hija y me decían no hay nadie, no hay nadie. Y no buscaban, yo creo que media hora, porque en lo que se descuidaron y andaban allá abajo, yo me metí a buscar por mis propias manos y la encontré. Mariana tenía 20 años, estudiaba teatro en la UNAM y era amiguera por completo. Ese día no acompañó a su hermana Jessica a visitar a su mamá, como lo hacían todos los días. Se quedaron a descansar, sin imaginar que la naturaleza tendría un escenario diferente para las dos. Me subí corriendo y al ver todos los escombros, pues como todo padre, ¿no? Se nos parte el corazón, nada más de imaginar que nuestras hijas están ahí. Agarré y me subí corriendo y empecé a gritarle a mis hijas. Jessica tuvo lesiones en la mitad de su cuerpo. Recibió tratamientos y rehabilitaciones. Ya camina un poco más, pero todo sin ayuda de las autoridades del municipio mexiquense de Tlalnepantla, quienes se hicieron a un lado después de haber prometido, sin excepción, auxilio a los damnificados y familiares de las víctimas. Jessica, físicamente, gracias a Dios, volvió a caminar y está bien. Emocionalmente, como todos, estamos muy dolidos hasta la fecha. Tiene ayuda psicológica que le brindó la UNAM. Recorrer la zona cero, esa donde también fallecieron 2 menores de edad y su madre, aún trae recuerdos a don Gustavo, quien aún suspira por su domicilio, donde vivió 30 años, donde nacieron sus 3 hijos bajo la custodia del Cerro del Chiquihuite, sin pensar que esa colina se rompería y la arrebataría Mariana. Yo hubiera preferido 1000 veces haberme ido yo. Mi hija tenía una vida por delante, pero Diosito me la quitó. Solo él sabe por qué. Imágenes de Raúl Sánchez, Telediario. David Rodríguez, Ciudad de México. Bueno, ahí ya veíamos las historias del padre de esta mujer de tan solo 20 años de edad con sus 2 hijos que perdieron la vida tras este deslave ahí en el Cerro del Chiquihuite en el Estado de México. Desafortunadamente, pues estas personas que viven ahí viven en una zona que ya fue catalogada como de alto riesgo y al parecer, pues las autoridades no han ayudado del todo a estas familias. Se les prometió una reubicación, pero esta pues no ha sido posible aún. Y estamos tratando de restablecer nuestra comunicación con nuestro reportero que se encuentra precisamente en esta zona cero para que nos platique un poco más lo que están padeciendo los vecinos, porque cada temporada de lluvias es el mismo problema, es el mismo miedo de que vuelva a ocurrir lo mismo que sucedió hace un año. Exactamente, aquí lo hemos recuperado por parte de algunos vecinos, testimonios de personas que viven ahí, dicen, y lo voy a leer textual, dicen que en la zona cero hay cero apoyo. Así lo dicen familias de damnificados, personas que resultaron afectadas. Señalan que después de un año y al irse las cámaras del lugar, se fue el apoyo.
Uh-huh. Y se fue el interés. Exacto. Así ha pasado. Y así pasa, Yuli y Ceci, con los grandes desastres en este país. Los huracanes, los terremotos. En este caso, el desgajamiento de un cerro se convierte en una nota que trasciende fronteras, que llega a otros lugares del país. Se hacen enlaces, se mandan reporteros, se recuperan historias, se lleva también el dolor de las familias. ¿Se pierde esto? Y se acaba el apoyo y todo. Llegan las autoridades, dan entrevistas, se comprometen. Y resulta que, pues bueno, pasó un año y la situación sigue igual. Platícanos, Ricardo, tú tienes más información al respecto de esto. Y pues algunas entrevistas, tú tuviste la oportunidad de platicar con los vecinos de por ahí. Adelante con el reporte. Abordando lo que mencionaban, se vuelve mediático en su momento, ¿no? Cada situación de como estas, como la del Cerro del Chiquihuite, por supuesto, las cámaras, los reflectores, se vuelve el centro de atención y esto hace que las autoridades lo atiendan a quienes están afectados, pero después de un tiempo pasa lo que está sucediendo justamente aquí en el Cerro del Chiquihuite, ya dicen los vecinos. Han venido las autoridades, ha venido Protección Civil, les han otorgado una hoja de desalojo y les han solicitado que la firmen, pero dicen los vecinos que no lo han podido hacer porque no tienen la certeza de cuál será el lugar de reubicación. Las autoridades no les han mencionado a dónde irán. Es el caso del señor Francisco Padrón, con quien platicamos hace unos instantes, y es la última casa prácticamente a las faldas del Cerro del Chiquihuite. Lo visitamos y decían también los mismos vecinos de todas estas casas que se encuentran aledañas de las 286 familias. Explicaron que los deslaves en este punto son muy comunes en este lado del cerro y que no se denuncian porque muchos de estos pobladores son paracaidistas, construyeron sus casas sin permiso y por ello también temen que sean desalojados. Esta situación también se ha venido dando desde hace muchísimos años aquí en el Cerro del Chiquihuite y todas las zonas de cerros aledañas que en las que podemos ver, nada más basta girar la mirada, pero toda esta zona, así dicen los vecinos, que se encuentran en estas condiciones. Si les parece, vemos, escuchamos lo que platicamos con el señor Francisco Padrón. Decíamos, es la última casa muy cerca de la zona cero, en aquel entonces cuando se le denominó debido al riesgo y la emergencia que sufría el riesgo del Chiquihuite. Si les parece, lo vemos y lo escuchamos. Mi esposa me habló y dice, no, pues pasó esto, ya, y en ese momento pues yo ya vine a ver, pero ya había pasado el derrumbe. El cerro siempre ha estado estrellado, o sea, y pues años hemos vivido aquí en Inú, y pues gracias a Dios nada más hasta que pasó esto, pues ya la gente pues ya ya nos alarma más por las estrelladuras del cerro y eso, pero en sí siempre el cerro ha estado así, nada más tienen que firme uno, pero sin saber exactamente, sin saber a dónde se va a ir uno. No. Y miren, y es que también otro dato también del Centro Nacional de Prevención de Desastres aseguró en su último informe que este cerro, el que estamos viendo en pantalla, y estas rocas de unos 70 metros de altura y 300 de longitud, tiene fracturas por todas partes. Prácticamente por estas podría seguir cayendo bloques de piedra de hasta 10 metros de longitud, y basta decir que las lluvias de las últimas semanas también con el tiempo hacen que esta tierra que al interior se encuentra pues se vaya reblandeciendo y las rocas se puedan desprender, como lo que sucedió el pasado 10 de septiembre del 2021, cuando pues las rocas que cayeron tenían el tamaño de una casa, prácticamente de dos pisos, eran enormes, y todo esto pues sepultó a todas estas personas, a cuatro para ser exactos, dos personas mayores y dos menores. Alrededor de la 1:00 p.m. fue cuando pues tomó por sorpresa aquí en la colonia Lázaro Cárdenas, justamente donde nos encontramos. Y una de las fichas, por último, para mencionar del Atlas Municipal de aquí de Tlalnepantla sobre la colonia Lázaro Cárdenas, en esta tercera sección, ha advertido que el asentamiento está bajo bloques potencialmente inestables, es decir, esto en cualquier momento con algún movimiento telúrico importante y con las fuertes lluvias podría hacer que algún bloque se pueda desprender y con esto haga un efecto dominó. Así que vamos a estar al pendiente de lo que sigue ocurriendo en este lugar. Les adelanto, decíamos en el espacio anterior, a las 10:00 a.m. mañana se ofrecerá una misa en una iglesia muy
muy cercana el papá de Mariana Lora para recordar a su hija y a quienes perdieron la vida en este lugar. Bueno, Ricardo, pues esperemos que no ocurra otra tragedia. Y la verdad es que se entiende la parte de los vecinos de que, bueno, pues los quieren hacer firmar esta hoja de desalojo, pero si no tienen la seguridad de a dónde se van a ir, pues obviamente que nadie quiere firmar. Ya la verdad es que no confían en las autoridades. Pues gracias por esta información, gracias por tu reporte y estaremos al pendiente, ya saben, mañana de esta misa. Gracias, continuamos al pendiente. Buen día. Buenas tardes.